Y pues seguimos aquí platicando en este momento con un gran líder social que además le tengo un gran concepto, Josué Nava Reyes, el amigo Josna. Platícanos primero, ¿cómo surge la organización de Amigos Josna? Yo creo que sería muy interesante que nos ilustraras al respecto. Pues gracias, gracias Jorge por invitarme a tu programa. Gracias a tu auditorio. Buenas tardes. Mira, a mí me da mucho gusto cada vez que alguien me pregunta cómo inició Amigos Josna, porque viene a mi memoria el recuerdo de mi madre. Mi madre muere hace 36, 38 años más o menos, y hace 45 años aproximadamente mi padre y mi madre se iniciaban en el negocio de los juguetes. Me platica mi mamá que un día llegan unos niños, le tocan la puerta y al abrirla le piden unos juguetes porque los Reyes Magos no habían llegado a su casa de los niños. Qué crudo, ¿verdad? Decirlo así. Y bueno, en ese momento mi mamá pues me dice que ella se vio sorprendida y lo que hizo es regalar a esos niños unos juguetes de los que en ese entonces fabricaban, que eran juguetes muy sencillos. Pues ya sabes cómo son los niños, sí. Muy comunicativos, corrieron la voz y durante todo el día estuvieron llegando niños de la calle donde vivíamos, que por cierto era la calle 16, número 95, ahí fue donde yo nací, por cierto. Y así se fue dando lo del juguetón Josna. Así es, mucho cuando, antes que la de la televisión, de las tech, del... Ah, por supuesto. Del sur de la ciudad. Estamos cumpliendo, por cierto, 45 años desde que mi madre y mi padre regalan juguetes. Así es. Y bueno, en honor a mi madre, cuando ella fallece, decidimos mi padre, mis hermanos y yo, continuar con la tradición de regalar juguetes el Día de Reyes y el Día del Niño. Qué lindo. Eso es, y eso se convierte en Amigos Josna hace 15 años cuando constituimos por primera vez como asociación civil esta organización. Vaya, qué interesante. ¿Y cómo fue creciendo este proyecto de Amigos Josna? Porque ese es lo del juguetón, pero no es lo único que hace Amigos Josna. Gracias a Dios no es lo único. Y yo diría que hoy es, creo que, lo menos importante. ¿Y por qué digo hoy es lo menos importante? Porque a raíz de tener el contacto con la gente, con la ciudadanía, nos fuimos dando cuenta de las múltiples necesidades que tenía la gente. Veíamos llegar a los eventos que ya organizábamos con asociaciones civiles, con iglesias cristianas, iglesias católicas, niños sin zapatos, niños con el moquito, niños sin suéteres. Y ahí fue cuando nos empezamos a dar a la tarea de organizar qué más darle a los niños y empezamos a crear nuestros propios programas sociales. Y como dicen, eso ya es otra historia. Así es. Y que son tantas las cosas que hacemos hoy en día que si tú me lo permites, pudiéramos, sé que por tu tiempo se nos va a acabar el programa, pero en otra ocasión te diré cada uno de los programas que al día de hoy ya tenemos, que son muchísimos. Claro que sí, lo vamos a abordar, ese programa de Tomando Café con Jorge Ángel Mijangos, platicando con el amigo Josna Josué Nava Reyes, que te agradezco mucho que compartas los micrófonos con nosotros. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes.